hacemos para poder resolver, pero no dejar descuidado ni por un instante el problema del hospital y el problema de los empleados, que son dos cosas diferentes. Hola, ¿qué tal, amigos de Insular Press? Nos encontramos en las afueras del Hospital Amor de Patria, cuando la máxima mandataria del Departamento de Ultramar, la doctora Aury Guerrero Buy, acaba de sostener una importantísima reunión con la planta de trabajadores de esta importantísima unidad asistencial médica. Se van a levantar las barricadas, ¿a cuándo llegaron? En este momento todavía no tenemos la decisión tomada, estamos apenas reuniéndonos con la comisión para poder tomar la decisión más sabia en este momentico. La idea es precisamente eso, no ocasionar, no lesionar a la comunidad más de lo que ya está, no ocasionar un daño mayor y tratar de optar por la decisión más sabia. Pero también es cierto que esto puede provocar un desorden mayor, no por nosotros como empleados reclamando, sino por mucha gente que no entiende la realidad del proceso, la magnitud de sus acciones y la gravedad de sus actos. Entonces, el paro sigue. Señora, lo que estamos haciendo es sencillamente buscar la mejor forma, la forma mucho más viable de negociar sin que nadie salga lesionado. La intención nunca fue crear lesión personal o física en las personas, dañar la integridad. No lo aguantamos más, estamos de que llegue la nueva institución, sea para bien o para mal de nosotros como empleados, pero que desaparezca Caprecon de aquí de San Andrés. Mire, no es que ustedes quieren que desaparezca. Caprecon mandó una carta el 27 de mayo diciendo que como entidad ellos no van más como IPS en ningún departamento, incluyendo San Andrés. Doctor Navarro, bienvenido. ¿Y a qué conclusión usted particularmente quiere que se haga en esta problemática del Hospital Amor de Patria? Yo pienso de que este es un problema que se ha perpetuado. No ha habido una respuesta clara ni contundente, porque definitivamente todos tenemos expectativas de que esto se resuelva de la manera más sana. O sea, esto no puede convertirse en una lucha de titanes para saber quién tiene mayor poderío o no. A mí me parece que nosotros tenemos que pensar en nuestra comunidad, pero también el Estado tiene que responder por este inconformismo, no solamente de los trabajadores de la salud, sino tener una vinculación clara, estable, que tengamos suministros, que tengamos insumos suficientes para trabajar de manera óptima, para prestar los servicios idóneos a nuestra comunidad, que tiene grandes expectativas en nosotros. Yo pienso que si no hay flexibilidad, tampoco las cosas se pueden dar. Si hay flexibilidad, ya hay por lo menos una intención de resolver este problema, que por lo menos ha sido infructuoso en varias ocasiones, porque aquí hay un mes de cese de actividades transitorio, pero a pesar de eso quiero que quede claro que ha habido disponibilidad siempre para cualquier eventualidad. O sea que hay un grupo de trabajadores que hemos estado en este proceso, pero siempre disponibles y prestos a cualquier eventualidad. De tal manera de que se interprete de esa manera. O sea, nosotros hemos estado aquí con la mayor disposición para efectos de que esto se resuelva con la celeridad que amerita, porque es que ya esto se rebosó y necesitamos que todos los que puedan aportar a la solución de este problema, que se pronuncien. Ya nosotros lo hemos hecho. Y a poner la cara, a participar y a colaborar. Pero esa situación de que yo diga que sí, no. A los de adentro, quedamos de acuerdo ahorita, vamos a llamarlos. Y le dije, en la reunión que viene mañana, el de la IPS tiene que estar en los de las cooperativas. De aquí, que son los que tienen que acreditar. Y los funcionarios que han sido designados para eso, para mirar qué es lo que vamos a hacer. Ellos mismos dicen, ay, aquí se refleja que han entrado a participar en las cirugías de urgencia. ¿Eso no es? Sí, sí. Ahí están los libros. Entonces lo que van a certificar es lo que hay en los libros. ¿Ahora qué sigue en este proceso en los diálogos con los trabajadores?
Pues hemos dicho que la solución del conflicto y de la dificultad que se presenta en este momento es un tema de Caprecom desde el nivel nacional, y hemos solicitado que Caprecom del nivel nacional se presente en San Andrés para atender la dificultad que se ha generado por su reiterado incumplimiento en el pago y en la dedicación de los recursos e insumos necesarios para el funcionamiento correcto del hospital. La persona viene con capacidad de gestión, viene con capacidad. Hemos pedido al doctor Carlos Mario, que es el gerente de Caprecom Nacional, que envíe a alguien con capacidad de resolución y de tomar determinaciones, porque el nivel de la dificultad implica que venga alguien con la capacidad resolutiva y con la intención de hacerlo. Un mensaje a todos los trabajadores, doctor. Que hemos estado muy pendientes de su proceso, que reconocemos las múltiples manifestaciones que han hecho con respecto al cumplimiento del tema de su situación laboral y de los insumos y medicamentos que son indispensables y necesarios para que presten un servicio adecuado. Que estamos y asumimos y hemos estado siempre comprometidos, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría, como todas las diferentes instancias que tienen que ver con el departamento, han estado activadas, la Asamblea Departamental, y que nuestro interés es resolver el conflicto y la situación problemática en este momento. No, no estamos en contra. ¿Cómo gobierno le hace algunas recomendaciones a ellos para que las cosas lleguen a un feliz término? Les he dicho la recomendación de que el gobierno sabe y entiende de la dificultad que se les presenta y que nunca han estado desatendidos, y que la situación de orden público y el restablecimiento del acceso de las vías es indispensable, porque como administración departamental el derecho de la circulación le asiste a la comunidad y a nosotros nos toca garantizarlo. Hemos propuesto que lleguen a una conclusión, que propongan alguna alternativa, que se establezca algunos compromisos y que podamos levantar rápidamente la situación de bloqueo, sin querer decir que su dificultad y su problemática se va a dejar de desatender como nunca se ha dejado de desatender. Doctor Palacio, profesional al servicio del Hospital Amor de Patria acá en la isla de San Andrés. Doctor, se sostuvo una reunión pequeña con la gobernadora. Cuéntenos a qué puntos se acordaron y qué se dialogó. Realmente la reunión fue a puerta cerrada. Yo vine a informarme aquí a la gobernación a ver qué es lo que está pasando, porque la situación del hospital está en un punto bien, bien crítico y complicado, en las cuales Caprecom está desconociendo ya el pago de salarios, y eso ya yo pienso que va a deteriorar más la situación de por sí grave que en la que estamos viviendo. Si no se busca un arreglo, yo quiero escuchar a la gobernadora a ver cuál es su pronunciamiento, porque de eso va a depender qué es lo que se va a hacer con la institución. Lo que sí, yo no creo que el personal esté muy dispuesto a ceder que la salud pues vaya en ese deterioro en el que anda. Algo tenemos que hacer, y eso es lo que estamos esperando, que se tomen decisiones de fondo para resolver el problema, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Entonces pues voy a estar haciendo el acompañamiento para ver qué es lo que se va a decir y qué compromisos se van a hacer a la comunidad. ¿Cuál es el querer de la planta de trabajadores del hospital? ¿Qué es lo que ellos exactamente quieren? Mire, ¿Qué necesitamos? Un salario, un empleo estable, unas condiciones de trabajo óptimas, que tengamos con qué trabajar, y no solamente eso, sino que se invierta también en educación y en tecnología. Si eso es mucho pedir una persona que le paguen su salario mes a mes, que no tengamos que estar con el afán de que cada mes pasa uno, dos, tres meses sin salario, yo no creo. Eso tiene que recobrarse, esa dignidad humana. Hay un derecho a la salud de toda una población, y eso tiene que pesar por encima de todo. Son derechos constitucionales, son derechos humanos de primera línea que se tienen que respetar. Entonces yo pienso que lo que aquí se busca es una estabilidad, que el hospital pueda mantener esa condición que tenemos de isla. Necesita tener un hospital con todas las condiciones, un hospital que sea de tercer nivel, aunque económicamente no sea rentable, aunque reciba un subsidio del gobierno, pero a eso tenemos que aspirar. Si no, seguiremos con los pacientes críticos, falleciendo pacientes mientras se hace una remisión al interior del país, y eso no es justo para nuestra población.